entregándole a la escuela las camas, los colchones, las sábanas, las frazadas para el albergue que le estábamos debiendo y lo hacemos efectivo en el día de hoy. También estamos entregando 18 aire acondicionados para la escuela agrotécnica, que son frío calor, para que realmente puedan pasar un invierno un poquitito más cómodo. Y además, dos pisos tecnológicos que estamos inaugurando y gracias al ANSES estamos entregando las netbooks para estas escuelas. Y yo ahí me quiero parar y detener un ratito. Cuando uno piensa lo que eran años atrás nuestras escuelas técnicas, porque en eso los docentes de las escuelas técnicas básicamente no me van a dejar mentir. Piensen lo que eran las escuelas técnicas 12 años atrás. No tenían equipamiento, no tenían transporte, no tenían elementos mínimos para trabajar. Ahora, muchas escuelas técnicas, y si no la recibió la de acá, la va a recibir muy pronto, tienen todo el equipamiento, la de acá también tiene, todo el equipamiento que necesitan, pero además a cada chico se le entrega la mochila técnica, donde tienen todos los elementos que necesita un alumno en una escuela técnica, que muchas veces son inaccesibles para la mayoría de los alumnos.